Escocia se prepara para la Euro y hoy venimos a hacer la previa del equipo de Steve Clarke. ¿Cómo estás, Facu? Bien, contento, esperanzado, con alegría de estar acá acompañándote y saludando a la gente. Todo muy escocés. Acá tengo acá abajo al Pavo. Exactamente. Acá abajo tengo a Andrew Robertson, que, bueno, que habría que preguntarse... Andrew Robertson, en la temporada que viene, ¿sigue en el Liverpool? Bueno, de eso no venimos a hablar. Pero no, eso lo hablamos en Nuevos Trapos. En Nuevos Trapos. Exactamente, exactamente. Que hay que hablar de Arne Slot, ¿eh? Vayan a Nuevos Trapos, que es nuestro... Es el Expreso Escocés, pero hablando de fútbol internacional. Es lo mismo. Así que vayan a verlo. Ahora sí, venimos acá con, como ustedes ven, apariencia nueva. Perdonen que no empecemos de una. Pero es que venimos con apariencia nueva porque venimos con cosas interesantes para la Euro 2024. Primero hay que informarles que no voy a decir locación, voy a decir que vamos a estar en un mismo recinto, en un mismo lugar. Me gustaría decir la ubicación, pero sabemos que esto puede conllevar en problemas judiciales prácticamente. Pero vamos a estar en un mismo lugar, Facu y yo. Vamos a estar en un estudio de grabación. Vamos a estar cara a cara viendo cómo Steve Clarke nos derrumba la moralidad y todos los conceptos creídos y construidos a lo largo de la historia del fútbol. Lo vamos a ver en directo, juntos, presencialmente. Van a ver a Facu tomar mates. Y tomar mis mates, que encima es rarísimo. Yo nunca tomé mates de Pablo, así que bueno, a mí me gusta. Yo en compañía tomo bastante, no es que me apichono. Ah, amargo, yo pensé que estabas hablando... Ah, bien, claro. Caliente. Y también que... Y también tomo mate. Exactamente. Y también debemos decirle que, a ver, yo vengo súper chivado, pero porque estuve en el estudio haciendo arreglos y les voy a poner acá un video del estudio de grabación. Bueno, a ver. Sí, parece que está grabando. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos, gente? Esto... Estamos grabando, bueno, estoy grabándolo desde el estudio para que ustedes vean un poco dónde vamos a estar cuando empecemos las transmisiones de la Eurocopa del Expreso Escocés. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Es un lugar, estamos probando también, hicimos pruebas de streaming, va a andar bien, tiene buena subida, va a andar espectacular. Está un poco, a ver, esta parte es la que se ve bonita, porque si muestro esta parte, digamos que es un poco un lío todo. Es un poco un lío. Pero al final hay que ordenar todo, gente. Hay que ordenar todo. Pero la verdad que, si les soy sincero, estoy súper contento con lo que estamos por hacer acá en el Expreso Escocés. Lo que estamos por hacer acá para el canal. Encima, miren este plano. Miren este plano. Ustedes imagínense lo que vamos a hacer Facu y yo acá. Y no son sesiones de masajes. Les aclaro, gente. Ustedes pervertidos. Pervertidos. Miren acá. A ver. Acá, igual, está para el orto puesta la cámara. Ya lo voy a arreglar yo. Ah, no, tiene que ser por el otro lado. Bueno, no, terrible. Esto es terrible. Pero miren esto, gente. Miren esto. Acá, con Facu, analizando la clarineta. Analizando la clarineta, analizando el fútbol prehistórico de Steve Clarke. Y después veamos lo siguiente. Miren esto. Me vengo para acá. A ver, levanto un poquito el micrófono porque si no estoy por romper todo. Gente, disculpen. Pero me vengo acá. Me vengo acá. Y acá vamos a estar sentados, yo y Facu, tal vez uno acá, el otro más acá, y vamos a estar mirando el partido justo donde estoy mirando para allá. Ahí hay una tele, no sé si me ven, pero ahí hay una tele donde vamos a estar mirando todos los partidos. Y después tenemos acá conexiones para hacer conexiones especiales con gente como Paul y con alguno que se quiera sumar en las transmisiones. Pero vamos a estar desde acá, desde el estudio de Cubo, que yo les recomendaría ya que se vayan a suscribir al canal de Cubo, que ellos nos están apoyando, obviamente, en la producción de estos contenidos. Vayan a suscribirse al canal de Cubo, que también hay que, obviamente, apoyar a los que nos dan la mano. Y, bueno, esperamos que cuando llegue el momento, la hora, el día de el Escocia-Alemania, ustedes puedan también darnos una mano con apoyar a este proyecto de sala de podcast, de productora de podcast, productora de contenidos, y también apoyarnos a nosotros a seguir creciendo junto a ustedes. Así que espero que les haya gustado mucho Este, un poquito, este resumen un poquito, vamos a cambiar de cámara, este resumen de lo que es un poco el estudio y las partes que vamos a estar usando del estudio. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, gente. Seguramente vamos a estar comiendo bizcochito con Facu, seguramente van a estar haciendo un montón de cosas. Y bueno, nos vemos en la Euro. Nos vemos en la Euro, gente. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y los queremos. Bueno, ese fue el estudio que además hay que decir, gente, es propiedad de obviamente la casa productora de este contenido, que es Cubo, que le vamos a dejar el link para suscribirse, porque por favor, gente, vayan a suscribirse al canal de Cubo, porque ellos son los que nos están prestando todo, y todo gratis, nada pagado, y trabajo ahí. Háganos quedar bien, no como con Futilingo. No, por favor, vayan a suscribir. Vayan a suscribirse. Mira, encima esto es gratis, esto no es pagar un servicio, esto es gratis, te suscribís y ya está. Esto, que encima también le podemos anticipar que seguramente en algún momento hagamos contenido con esta productora, entonces qué mejor que ir a suscribirse para ver si en algún momento aparecen los chicos del Expreso para hacer boludeces en ese canal, así que ustedes... Vayan, suscríbanse y así también nos apoyan a nosotros con esta movida que estamos haciendo por la Euro. Pero ahora sí, Facu, después de tantos dichos, de tantas cosas... El like, una cosita eso. Más, ya que estamos. Vale, like, ya que estamos. Y unirse. Listo, rapidito, friendo y comiendo. Apoyen al proyecto que, como ven, le estamos dedicando mucho, ¿no? Al proyecto y ahí Pablo está trabajando incansablemente para lo que van a ver después en las transmisiones, entonces, sí, bueno, sí. Si quieren agradecerlo de alguna manera, no tiene un peso, pero lo quieren agradecer, like, suscribirse, listo, ya está, un comentario. Exactamente. Y si quieren aportar, se hacen miembro y que se viene fantasía para miembro, ¿eh? Si hay un mes para que se hagan miembro, es ahora. Después ya es tarde. Bueno, después lo van a poder ver en diferido, pero se pierde la misma. Claro, pero se van a perder, no sé si anticipar, pero... Cositas. Hay cositas. De todo tipo. Un reality, va a ser un reality. Claro, o sea, van a poder ver Gordon Ramsay, algo como la que hace Gordon Ramsay, van a poder ver algo como lo que hacen en Gran Hermano, van a poder ver algo como los viajes de Luisito Comunica, por ejemplo. Muchas cosas interesantes. Muchas cosas. Pero ahora sí, vamos a llegando. Lo que a los 2100 suscriptores, ¿sí? Así que les agradecemos muchísimo por el apoyo que estamos teniendo. Y bueno, también agradecemos. Pedimos y agradecemos también como corresponde. Obvio, y ahora sí, Pablito, vamos. Ahora sí. Ahora sí, estamos en la Euro. El comandante lo hizo de vuelta. Hay que hablar de Steve Clarke, de algunos comentarios que hemos hecho. Que yo he pedido disculpas públicamente. Yo no cargo a nadie más, pero bueno. A ver, también hay que decir que Steve Clarke muchas veces tiene que pedir disculpas hacia el fútbol en general. Sí. Por lo que hace cada partido. Claro. No, yo le pedí culpa a Steve Clarke y que pedí su disculpa al fútbol y a la historia, ¿no? Pero bueno, como corresponde. Vámonos a unos datitos acá. Cuarta participación de Escocia. Anteriormente jugó la edición de la Eurocopa del 92. La de Inglaterra 96, el año que yo nacía. Y la del 2021 que no tuvo una sede porque se jugó en medio en toda Europa, fue un poco una caga, a pesar que se jugó en Escocia también, que es así todo bueno, pero no me gusta ese formato, dejo mi humilde opinión. Y bueno, van a buscar pasar una fase de grupo tras 11 fracasos en grandes competiciones, contando Eurocopas y Mundiales, donde nunca pudo pasar de grupo. Entonces, con toda esta apuesta que estamos haciendo, es porque tiene que ser ahora, hay que quemar las naves para que de una puta vez... Vamos a decirlo como corresponde. Escocia pasa una fase de grupo. Gente, sí. Nosotros estamos quemando cosas creyendo que puede pasar. O sea, ustedes saben lo que va a pasar si no pasa eso. O sea, gente, por favor, ayúdennos. Nos daremos cariño ahí. Con Pablo estaremos codo a codo y bueno, llorando juntos. Ahí nos abrazaremos y ya está. No, exactamente. No será la primera vez. No, bueno, claramente no. Vamos con algunos datitos que extrajo el señor Facu Coronado de... la página de Opta Analysis, que es una página que usamos muchísimo, ya lo usamos para el video del Celtic, con unos datos fresquísimos, y siempre tiene datos interesantes de selecciones también del fútbol escocés. Así que vamos con el primero, que dice: antes del esperado triunfo en el amistoso del lunes contra la modesta Gibraltar, que también hay que decir que se le complicó, por ejemplo, a Gales, un palito por favor a Gales, Escocia llevaba 7 partidos sin ganar, su peor racha desde el 98. Sí. Y Hungría, por ejemplo, perdió con Irlanda, ¿no? Digo, mirá, yo puedo dar un dato. Yo acabo de ver a un corgi predecir el grupo El grupo de Escocia. ¿Querés saber? Tengo datos sobre eso. Mirá que hay proyecciones. ¿Viste el video? ¿Viste? No, no, no. Tengo, en este artículo se habla un poco de proyecciones y cosas. Bueno, este era un perro que cabeceaba pelotas y caían cestos. No. No sé qué tanta... No, esto parece un poco más científico. Opta que se maneja de yo creo en el perrito. En el perrito dice que Escocia va a salir segundo. No sé. Yo bueno, creo, pero vamos. La ciencia, la ciencia dice otra cosa. Pero yo quiero creer en el perrito desde ya. Desde ya. Imagínate bueno, el aval científico que es esto, claramente. No, después del dato es como el Pulpo Paul, ¿eh? Recordemos al fallecido Pulpo Paul, el del Mundial. Uy, 2010. No. Era 2010. No sé si falleció en el mismo año. Bueno, 2010 era Pulpo Paul. 2010. Yo me acuerdo del Pulpo Paul. Sí, sí, falleció. Después era la tortuga que hicieron en una cazuela. Las pelotitas. Claro, claro. Exactamente. Bueno, después del dato pésimo que comentaba Pablo, de una racha muy mala que tuvo Escocia, ¿no? Claro. Que se cortó contra Gibraltar. Después Clarke condujo a Escocia a 8 victorias en 2021, que fue la mayor cantidad jamás registrada en un solo año natural por la selección nacional masculina. ¿No? Ojo con estos datitos sobre Steve Clarke y su proceso, ¿no? Que bueno, es cierto que a veces, como comentábamos, nos duelen un poco los ojos, pero ojo a algunos datos que hay acá que los van a hacer... Bueno, tenemos otro datito más, que además nos dice Opta que se convertirá en el tercer seleccionador escocés que dirige al país en torneos internacionales consecutivos, junto a Andy Roxburgh, que no sé cómo pronunciar eso porque siempre cuando hay RGH es terrible para pronunciar acá en inglés, que lo hizo en el Mundial del 90 y en la Eurocopa del 92, y Craig Brown, por fin un nombre decente, Eurocopa del 96 y Mundial del 98. Exactamente. Escocia comenzó la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 con una racha de 5 victorias consecutivas, la mejor en una campaña de clasificación para el Campeonato de Europa desde 1995, donde también solo perdió uno de los 10 partidos. Hay que decir, 15 victorias en los últimos 21 encuentros, entre todas las naciones europeas desde el primer partido de esta racha, una victoria por 1-0. Contra Moldavia el 4 de septiembre del 2021, solo Portugal tiene un mayor porcentaje de victorias en partidos oficiales que Escocia, con un 71%. Es terrible el número, que seguramente por ahí después vean alguna imagen, creo que era sobre esto. Exactamente. No recuerdo, creo que sí. Porque es bastante particular este dato, porque también lo que tienen que pensar es que hay que sacar los partidos amistosos, ¿no? Cuando pierde contra Francia, pierde contra Inglaterra... Bueno, sacando todos esos partidos que un poco hicieron bulto, que no han sido muy positivos, pero si uno va a los datos de lo oficial, está solamente detrás de Portugal. Así que ahí está el comandante, ¿eh? Let me cook, dice. También se han marcado goles en abundancia, con 17 en 8 partidos en la fase de grupo de clasificación para la Eurocopa 2024. 2,1 por partido de media. Su segundo mejor promedio en un grupo de clasificación para la Eurocopa, por detrás de sus 2,2 goles por partido para la fase de clasificación de la Eurocopa del 2016, en donde marcó 22 goles en 10 partidos. Todo ello a pesar de no haber podido encontrar tampoco un delantero fiable y goleador, ¿no? Esta selección que sabemos en la parte de ataque hay debates, pero los goles por ahí, por ahí si no hay un delantero que los meta, hay otros que lo han hecho y de a montones, ¿no? McGinn, Scott McTominay... McLean contra Noruega. Que eso demuestra que Steve Clarke es un entrenadorazo, porque para que McLean meta gol es una locura lo que está haciendo con la selección de Escocia. ¿Asistente Lingol, o no? ¿Cómo? La pivoteó Lingol en ese, ¿no? Sí, sí, sí. La deja para atrás y la remata McLean. Impresionante. Impresionante. Es una locura. En 10.000 simulaciones, este sí es más fiable que el perro. Pero yo no les diría que descarten al perro. Yo confío. Yo quiero creer en Believe in the Dog. Me dijo Hungría último, Suiza tercero y Escocia segundo. Yo confiaría. En 10.000 simulaciones, pero si quieren creer a esto también. En 10.000 simulaciones previas a la Eurocopa de 2024, Escocia superó su grupo el 58,9% de las proyecciones. Este porcentaje... Tampoco. Es inferior al de todas las demás selecciones del grupo A, pero solo por la mínima diferencia. Alemania es la favorita, con un 88,5 claramente. Aunque después le puede pasar lo de Japón y lo de México y lo demás. Veremos qué pase. Mientras que Suiza, 61%, y Hungría con un 59,4% y los escoceses con un 58,9% están muy cerca entre ellos. Es como la menos favorita en esa estadística. Y hay uno que no lo noté, pero me acabo de acordar de el último equipo que le ganó en el partido inaugural al equipo anfitrión. Sí. Fue Grecia en una Eurocopa, ¿no? Grecia en el 2004 y después salió campeón. Pensé que me iba a decir Escocia, ¿viste? Yo dije, oh. No. Ojo, claro. Sí, se repite la historia, ¿no? De Escocia ganando. Boludo. Que después tiene pinta de que, no sé si lo dijiste en algún momento, o en privado o en algún video, de le ganamos en Alemania y después palmado. Después perdemos todo. Vamos a perder todo. Y con goleada, quedando afuera como uno de los peores terceros. Pero, a ver, vamos en serio. ¿Cómo Hungría tiene 59,4% teniendo solo a Willy Orban y Szoboszlai? Que encima viene de lesiones. ¿Qué otros jugadores tiene? ¿Qué otro tiene? Y pasa que Escocia tiene con McTominay. El Expreso húngaro. Claro, habría que hablar. Deben tener su Che Adam, deben tener un Greg Taylor, claro. Ralston, deben tener. Pero por ejemplo, Suiza te lo entiendo, Brillen Bolo, Gregor Kobel, Jan Sommer, pero Hungría. ¿Qué tiene Hungría? Bueno, pero mirá que le metieron. Bueno, no, después podemos comentar, o lo comentamos rápidamente ahora, un poco de dónde vienen. Le acaba de meter una paliza, lo miré el primer tiempo, le ganó 3-0, pero facilito a Israel, que estaba ahí Nirviton, le mandamos un saludo. Bueno. Y le metió un repaso, en la primera media hora se desquitó, nada mal. Alemania le ganó 2-1 a Grecia, que había arrancado perdiendo. Sí. Y Suiza empató con Austria 1-1, de la selección de Ralf Rangnick. Uf, no voy a decir nada, creo que acabo de hacer el comentario más mufa, así que discúlpenos a todos los que vayan a sufrir. Bueno, Escocia. Ahí, en directo pechando contra Finlandia, pero bueno, con Craig Gordon, que le mandamos un saludo, se quedó fuera de la convocatoria, que ahora estamos por comentar. Tuvo un acuerdo con Steve Clarke, porque sabía que se iba a quedar fuera, le había comunicado que se iba a quedar fuera, y un poco tuvieron el acuerdo de, bueno, déjame jugar un rato, cumplir las 75 participaciones en la selección, convertirse en el jugador escocés más longevo de la historia, sí. 41 años, así que bueno, hicieron un poquito un acuerdito que igual... Pero Craig Gordon quiso hacerse, ¿qué se quiso hacer en ese partido? Porque después metió un manotazo. Quiso pasar la historia. Se cargó a un jugador del City, creo que, a un chaval del City se lo cargó. No, de United no es, ese chico. Creo que era, no, había hay uno que era del United y otro del City. El Gibraltar, ¿no era uno del United? Creo que tenés razón. Bueno, le mandamos un saludo al chico que debe tener una contusión cerebral de la San Mil. Así que bueno, si querés vamos a la convocatoria ahora sí. Después de tanto desvariar. Acá picadito, que después podemos, no lo noté, pero podemos, si es que después querés o ahora, comentar, bueno, se nos quedó fuera Lincoln Dykes, por una lesión en un entrenamiento. Ben Doak también, lamentablemente. Ben Doak, sobre todo, Lincoln era fantasía de verlo, pero después Doak, claro, pero Ben Doak motivaba ver algo distinto, un jugador muy distinto. Después se nos quedó afuera Aaron Hickey, se nos quedó afuera Nathan Patterson, se nos quedó afuera Louis Ferguson. Terrible, pero no lo iba a usar, pero terrible igual. Terrible. No, la que más sufro yo es Aaron Hickey. Es que Aaron Hickey encima venía de jugar espectacular las últimas veces con la selección. Y encima tenía una polivalencia para las dos bandas que es vital en este tipo de torneos. Así que nos quedamos un poco cojos por ahí. Nathan Patterson, el último partido que ha jugado contra Irlanda del Norte, ha sido un desastre. No, bueno, por eso digo Aaron Hickey. Joven. Sobre todo porque tenemos ahora a Ralston. O sea, yo estoy pensando en lo que tenemos. No quiero decir mucho de McCrorie porque Expreso Mufa, ¿viste? Ataca y el Facu Mufa, ¿viste? Entonces, mucho no quiero decir McCrorie. Por eso yo te estoy diciendo Ralston para mufar a Ralston. Vos tenés que decir Ralston nomás. Sí, ese McCrorie va a tener un torneo desastroso. Ya le voy a participar. Pero bueno, y después, ¿quién más se me está escapando? ¿Alguno más? Que se haya quedado fuera. Bueno, pero las ausencias que nosotros decimos que nos hubiera gustado, más que por lesión, pero por ejemplo vos habías dicho Kevin Nisbet, por ejemplo, Sí, bueno, después está en la delantera. Bueno, Ryan Fraser tuvo una buena, podría haberse metido. Ryan Fraser tuvo una buena temporada con el, ahí con el Southampton, recuperando un viejo momento. Tuvo problemas de lesiones Ross Stewart, que nunca, claro, la verdad que tuvo una temporada que al final sin jugar, nunca volvió a recuperar tanto por las lesiones, justamente. Y después, no sé, en el mediocampo, no sé si se me está por ahí olvidando alguno. Ah, bueno, David Turnbull, su momento así bueno, importante en este. Se nos cayó también. Pero no sé en qué, otro, en el Cardiff, no sé qué tal le habrá ido esta temporada. Está en un pozo, pero en un agujero de gusano está David Turnbull ahí. Y creo que por ahí quedamos. Si se nos pasó alguno, lo dejan en comentarios desde ya, que los invitamos a que hagan eso y también dejen el like. Así que bueno, ahora sí, vamos con la convocatoria, vamos con los porteros, si te parece. Vamos picadito, comentando el primero, que es Sander Clarke, el arquero del Heart of Midlothian, con 31 años. Esta temporada tuvo 42 partidos jugados, 15 valla invicta, segundo mejor de la liga, nada mal en esa estadística, y 5.2 goles evitados, cuarto mejor en la Premiership. En esta estadística, tampoco ha tenido una mala temporada, muy buena desde ya, así que bueno, merece estar en esta convocatoria. Jugó el otro día contra Gibraltar de titular y la verdad que lo hizo, bueno, no le pateaba mucho también, es cierto, pero bueno, si no está Angus Garm, él es el más confiable de todos. Exactamente, alguien que no es confiable y encima nos preguntamos qué hace acá, este señor, Liam Kelly. Liam Kelly, jugador del Motherwell, todos lo saben acá, lo veneramos hasta el cansancio, hasta que se nos cayó, claramente. 28 años, 43 partidos jugados, 3 vallas invictas. O sea, lo que sufrió el Motherwell para sacar los puntos, para no caerse, ¿viste? Décimo tercero, perdón, me agarró un derrame. 13º de la liga en vallas invictas, en goles evitados es el peor de la liga escocesa con menos 8.4. Es peor que Scott Bain. Sí, es peor. Sí. Le metieron 8 goles que no le tenían que haber metido. Así que... O sea, yo creo que Liam Kelly acá está un poco como... sí. Todavía no sabe quién la anotó en esta convocatoria, pero bueno. Peor arquero para el Expreso Escocés de la Premiership. Vayan a ver ese videos de ya. Angus Gunn, el arquero del Norwich, 28 años, que hubo algunas polémicas en su momento, si era convocado, si debía ser convocado o no, por algunos dichos que había tenido en Twitter, o en X, como es ahora. Ahí con Pablo hemos tenido algunos desencuentros en opiniones, pero bueno, desde que ha jugado lo ha hecho bien desde ya, y parece que se ha amigado con la bandera de su padre. 43 partidos jugados, 11 vallas invicta, 10º en la liga en esa estadística, pero ojo al dato que viene ahora, 4.5 goles evitados, y es el segundo mejor de Championship en esta estadística, que sé que ahí tuviste un cruce con Nacho, de la media inglesa, o un cruce ahí totalmente amistoso. El que empezó a meter la chicha fue el señor del Norwich, que empezó a decir, Nacho, ¿no lo viste? No lo viste esta temporada. Esta estadística, igual entiendo el punto que decía de que, bueno, obviamente que ha tenido una gran temporada desde ya, lo ven en los datos, pero claro, sí, Championship no es nivel Eurocopa, no. Pero como se lo planteaba en el Twitter. Con la selección escocesa jugando en grandes citas, lo ha hecho muy bien. Entonces, con que sea como el Chiqui Romero, yo estoy. Que ande para el orto en clubes, que ande bien en la selección, yo estoy. A mí me conforma con eso. Alguien que no anda bien ni en clubes ni en selecciones y todavía tampoco sabemos qué hace acá. Sí, acá. ¿Qué hace bien? ¿Qué hace bien? Porque ya lo no dijimos, gira bien la cadera, que... no pasa bien. ¿Qué no sé pasa? Si no lo dijimos para la previa de la Eurocopa anterior. Tengo miedo. Ya venía mal de la previa de la Eurocopa anterior. Acá no sabemos qué hace. ¿Qué hace acá? Han pasado 4 años, no, 3 años pasaron, nada que ver. 3 años pasaron y todavía seguimos preguntándonos qué hace acá. Y encima viene ahora con más edad, más lento y con menos juego todavía. El señor Liam Cooper, del Leeds United. El Leeds United ha estado a punto de ascender, ha llegado a la final del playoff de ascenso de Championship, pero digamos que no le dio. Y Liam Cooper es lo mismo que le pasa con el club, le pasa en la selección, no le da. 19 partidos jugados esta temporada, una temporada de 46, 46 o 42. 46. 46 partidos en Championship, o sea, jugó menos de la mitad, mucho menos de la mitad. Un gol, bueno, algo hizo. Solo estuvo lesionado en el primer tramo de la liga, es referente de Leeds. Y solo jugó 8 partidos en liga de titular 8. En toda la temporada. O sea, 8 fueron de titular, de los 20 que dicen ahí. Es terrible. Voy hablando de liga, así que bueno. Pero bueno, y otro que jugó menos todavía, Grant Hanley, Bueno, hay que jugar el Norwich, de 32 años, que sabemos que son dos jugadores importantes para Steve Clarke, le gusta mantener esa base, muy de cuidar el grupo, eso lo entendemos, por eso creo que es que mantiene, por ejemplo, a Liam Kelly, bueno, aunque Gordon también era del grupo, pero bueno, me entiende el concepto. 32 años, 10 partidos jugados nada más, 0 goles, 0 asistencias de Grant Hanley, solo 6 partidos de titular tuvo en toda la temporada, ¿no? Tuvo muchísimas lesiones, no ha podido jugar, no ha tenido continuidad. Se notó el partido, el otro día, el partido contra Finlandia, donde el 9 de Finlandia, bueno, Puki desde ya, pero el suplente, que jugaba en Cracovia de Polonia, lo volvió loco, muy, muy lento, se lo notó. Yo para mí no estaba para jugar, después vamos a debatir no, en Londres, pero no lo vi bien. No, bueno, y lo que la Eurocopa pasada lo habíamos defendido porque jugó bien la Eurocopa pasada, no vamos a decir mentiras. El tema es que ahora viene sin rodaje, viene mal físicamente, tiene más años, es más lento. Entonces, en una Eurocopa donde te toca un grupo con jugadores muy explosivos, Suiza tiene jugadores muy explosivos y corpulentos, Alemania tiene jugadores que generan espacios todo el rato y se mueven muy libremente en esa delantera. Hungría tiene jugadores rapidísimos también, entonces no sé de qué tanto te sirve Grant Hanley. Más que para grupo, ahí sí lo comprendo a Steve Clarke, pero no sé si sería mi titular en esta Eurocopa. Bueno, lo debatimos al final. Exactamente. Bueno, tenemos a alguien que, a ver, jugó bien esta temporada, se metió en el bolsillo a gente como Kylian Mbappé, vamos a ponerlo así. Scott McTominay, en el Nottingham Forest. Es cierto que Steve Cooper no le dio muchas oportunidades en primera, también tuvo lesiones, hay que decirlo. Después se fue al Copenhague, en el Copenhague interesantemente y rarísimamente se comió a Mbappé, no sabemos cómo todavía, ha sido un suceso impresionante, pero Scott McTominay es un jugador que cuando no está lesionado, cuando su físico le respeta, es impresionante, juega muy bien, lee muy, tiene una muy buena lectura a pesar de su poca velocidad, pero la lectura un poco lo hace corregir ciertas posiciones, así que yo creo que es un aditivo muy importante. 21 partidos esta temporada, en el Nottingham estaba apartado, decidió ir a buscar minutos a Dinamarca y los encontró. Tuvo que marcar también a Haaland en el 6-2 global de octavos de Champions y no lo hizo nada mal tampoco. No. El siguiente es Jack Hendry, que juega en el Al Ettifaq, en donde mucho fuck no se puede. 29 años tiene el muchacho, 37 partidos jugados, 0 goles y una asistencia. Pasó, yo te digo que pasó. Siga. Fue, incluso un poco se pensó, no voy a decir que no. Porque no hay mucho que decir acá sobre Jack Hendry, entonces había que hacer un chiste y salir por ahí, porque no hay mucho que decir. Fue la primera temporada completa de él jugando en Arabia Saudita, en el equipo de Steven Gerrard, que suena que se quiere llevar a Tavernier y a Goldson, pero mucho más no hay para decir. Y juega en una liga en donde, bueno, se está juntando unos buenos pesos, eso desde ya, pero sí, bueno, sí, quizás el nivel europeo que supo encontrar, por ejemplo, en el Brujas, o en el fútbol italiano, que también había estado, si no recuerdo mal. ¿Sabés qué? Bueno, me había confundido. Jack Hendry era el que se comía Mbappé. No, Scott McTominay, perdónenme. Jack Hendry, si vuelve a repetir el rendimiento que tuvo en el Brujas, y no tanto en el Calcio, porque en el Calcio le fue para el orto, pero en el Brujas, para mí es un aditivo importante y para Steve Clarke ha sido importante muchas veces. Es titular y para mí es titular y tiene muy buena salida de balón, tiene muy buen manejo de pelota. Entonces, ya lo veíamos que cuando todavía no era convocado incluso. No, y ya cuando empezó a estar convocado y los que había adelante, viste, como que era de los primeros que dijimos, a pesar de dónde jugara, decíamos, esta es la renovación, es parte de la renovación de la defensa. Es Jack Hendry por perfil y por calidad, y van a ver que muchos jugadores, bueno, que es el caso de Jack Hendry, están en su mejor edad, entonces es una generación para aprovecharla. Exactamente. No es para meterle presión a Stevie, al comandante, pero después empiezan a sacar cuenta para la próxima Euro, ¿no? La edad que van a tener y ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, bueno, si llegamos a la próxima Euro con Grant Hanley jugando de central titular, me quiero pegar un tiro. Estoy al borde del suicidio. Imagínate Liam Cooper. No. Yendo al mundial. Por favor, no más. No, bueno. Alguien que le tiene que dar oportunidades y aprovechar su juventud y su gran rendimiento es alguien del que venimos hablando desde hace cuándo, desde que vos empezaste en el canal. Sí. Venimos hablando de él desde que empezó Facu en el canal. Promesa de Pablo. Exactamente, y que yo creo que todavía tiene margen para seguir superándose. ya pasar de Watford a incluso otro lugar más importante, como es Ryan Porteous. Ryan Porteous esta temporada, encima tiene 25 años, hay que, cabe aclarar, 25 años, jugó rapidísimo, corrige muy bien, defensivamente es espectacular, tiene un quite de pelota muy bueno, tal vez con balón en el pase no es tan bueno, pero para algo tiene a Jack Hendry al lado. 40 partidos esta temporada, 3 goles, 3 asistencias, 100 al que sumó. Es un fijo en el equipo de Tom Cleverley, del tiempo que Tom Cleverley pasó de ser canterano debutante del United a entrenador de Watford. Le pegó muy duro la vida. Yo lo veía jugar a Tom Cleverley y ahora de entrenador, es como que ahí te das cuenta, che, pasan los años. Ahí se sienten los años pasar. No, la 8 era no. ¿Quién usaba la 8? O era Anderson era el que usaba la 8, no me acuerdo. Pero creo que en alguna época usó Cleverley la 8. ¿En qué temporada debuta? ¿Él debuta con Ferguson en la penúltima temporada o algo así? Sí, en los últimos años, sí. Sí, creo que sí. Yo me acuerdo que jugaba con Ibrahimovic todavía. Pero bueno, hay que decir que ha jugado en línea de 4 y en línea de 5 Ryan Porteous, importante para el esquema de Steve Clarke. Que encima lo hemos visto en los partidos de previa de la Euro, que ha tenido mucha movilidad, ha ido mucho al área. Un poco pegan un símil los argentinos, o Cuti Romero, que a veces un poco le gusta irse a la mierda. Lo mismo hace Ryan Porteous y no le sale mal. Así que pasamos al siguiente. Es nuestro amigo. Bueno, el amigo de Pablo. Sobre todo amigo de muchos de los aficionados del Celtic, ¿no? De ahí de Seban Garelli, los amigos que, viste, buenos comentarios nunca han tenido de él y de Ralston. Y por lo que sea, están acá, viste. Como, siguen acá. Genial. Greg Taylor, jugador del Celtic. Bueno. 26 años. O sea que pensé que tenía más. Un juego que vos decís, es que lo venimos viendo hace mucho. Viene claro, deleitándonos con su fútbol hace mucho ya. No, está fijo ahí, atornillado el puesto, no lo saca nadie. Tampoco la hace mal, ¿no? Desde ya para jugar el titular en el Celtic tantos años. No, pero es como que Steve Clarke, desde que lo tuvo en el Kilmarnock, se encaprichó con él. Es como, claro, no lo suelta a este por nada. Aparte es una posición que es casi testimonial, ¿no? La de suplente de Andy Robertson. Es como, bueno, está ahí. No molesta tampoco. No, y encima, si no está Andy Robertson, es Kieran Tierney, que va ahí. Ni en pedo va Greg Taylor. Sí, pero bueno, de hecho entró en el último partido, ¿no? Salió Robertson y entró Greg Taylor, un ratito le dio ahí para que se deleite ante la Euro, que quizás mucho no va a jugar. 26 años, como decía, 40 partidos jugados en esta temporada, 3 goles, 4 asistencias, no son tampoco grandes números. Siempre un fijo en el equipo de Rodgers, como decíamos, y ha sido importante también en este... ¿Cómo se dice? Me trabé. No sabe la palabra. Bueno, consiguiendo el título. Ya está, listo. Hay que asumir los errores. Consecución iba a decir. No es consecución. Tampoco es consecución. No, y la consecución del título puede ser, pero es raro. En la concreción podría ser. Hagamos un poco de lengua, un poco de práctica de lenguaje, ¿por qué no? Introducción a la lengua española, gente. Estamos dando esa materia actualmente. Un escocés. Esto no saben hablar ni en español, de fantasía. Bueno, consiguió el título con el Celtic, ha sido importante, aunque ahí algunos palitos le cayeron en el video que hicieron con Paul. Claro, ¿sabes qué? Perdón, hay que decir que Greg Taylor, hemos visto los gráficos, es el único área del equipo de Brendan Rogers que tiene problemas. Es impresionante. No tiene problemas ni en ofensiva, ni en mediocampo, ni en defensa, solo en la parcela que ocupa Greg Taylor. Y si comparamos con Ange Postecoglou, un lateral que jugaba pierna cambiada, que no era su posición, lo hacía mejor. Yo creo que es para... Pero bueno, está acá, eso es lo importante. Y bueno, ha sido importante para Roger, ha sido importante también algunas veces que lo necesitó Steve Clarke, muy poca, pero bueno, está acá, es lo importante. A veces lo importante es estar y acompañar. Exactamente. A ver, vamos ahora sí a comentar a uno de los que, a ver, no sé si hace falta tampoco comentar mucho. Nah. Es verdad que esta temporada le ha dolido más las lesiones, pero es el lateral con más asistencias de la Premier League en la historia. O sea, junto a su compañero de lateral, que es Andrew Robertson. Andrew Robertson, uno de los mejores laterales que han pasado por la historia de la Premier League probablemente. Muy asistidor, muy atacante, 30 años ya tiene, que pensaba que tenía más porque ya lleva un montón, pero 30 años solamente tiene, 30 partidos esta temporada, 3 goles, 2 asistencias, no tuvo una temporada tan buena por lesiones, Y también obviamente ha tenido problemas el equipo del señor Jürgen Klopp esta temporada, sobre todo su temporada de despedida, pero y además se había perdido 3 meses sin jugar con el Liverpool, pero esperemos, y como lo hemos visto también, ha vuelto con buen nivel para la selección escocesa para esta edición de la Eurocopa en Alemania, así que tranquilo. Sí, con aquel golpe que tuvo contra España en el hombro, no, el codo, sí, en el codo de Asís, bueno. Una pena lo de Robertson, que está bien, hubo una noticia en estos días, el día de ayer fue, que el día de hoy, ya me pierdo con los días, pero habían salido por precaución del entrenamiento Robertson y Shankland, y habían salido del entrenamiento, generó preocupación, después se confirmó ahí John Carver, el segundo de Clarke, de que fue por precaución, así que bueno, llevamos tranquilidad a las familias. Pero es una guerra campal el entrenamiento de Steve Clarke, ¿cómo es la cosa? Por favor, cuídense un poco, muchachos. Yo me imagino es la recreación del desembarco de Normandía, el entrenamiento, es terrible esto. Y bueno... Se entrena como se juega. La filosofía de Bielsa. Cosita de Bielsa saca Steve Clarke. Impensado. Mirá, yo creo que leyó el artículo de que Alemania estaba entrenando con la fuerza especial y dijo: yo voy a hacer Estados Unidos en esta ocasión, y voy a empezar a bombardear. Agarró McTominay y le puse un casco de soldado y le di un rifle. Vos corré y vos seguís, no pares. No, bueno, pero bueno, no sé por qué me acordé de esto, pero tengo que decirlo. Sí. Escocia tiene una nueva canción esta temporada, no sé si la escuchaste al final. Me lo compartiste, no lo llegué a ver, pero retuiteamos una. No sé, no es la misma con el Expreso. Retuiteé yo una en la cuenta del Expreso. No sé, la que es tipo basada en un cuarteto argentino, ¿o no? Pero son unos escoceses cantando. Son escoceses, pero cantando sobre Argentina y Escocia. Bueno, ahora no sé. No me bueno, agarraron la canción de Maradona, de Rodrigo Bueno, que era cantante de cuarteto, uno de los mejores cantantes de la historia de la música tropical argentina. Lo agarraron los escoceses y empezaron a cantar Scotland, No Party, a ritmo de Maradona. Bueno, probablemente es la mejor canción de la Eurocopa, así que gente, vayan a verlo también. Pero bueno, ahora sí vamos... Compartila ahí después en tus redes sociales y de última que lo ven ahí, está ahí arriba tuyo, arriba mío también. No compartimos mucho en nuestras redes sociales, pero nos pueden seguir también si tienen ganas. Kieran Tierney, ahora sí, es el siguiente. Kieran Tierney, el gran Kieran Tierney, mi soldado, yo lo banco a morir. Jugó en las redes sociales esta temporada, tiene 27 años, es joven todavía, 26 partidos jugados esta temporada, 0 goles, 2 asistencias. Jugó un poco de manera intermitente en la Real Sociedad, hay que decirlo, porque tuvo 3 lesiones durante toda la temporada, algo que lamentablemente Kieran Tierney y lesiones es un sinónimo, y lo digo con pesar, no voy a hacer ningún chiste al respecto. Nosotros lo podemos bancar, pero su cuerpo no lo banca, ese es el tema. Su cuerpo no lo acompaña, o sea, Kieran Tierney es un jugador con muchísima jerarquía. Imagínate lo que sería sano. Sí, imagínate sin sufrir lesiones lo que podría ser este jugador, que para mí lateral izquierdo natural en una línea de 4... Si está sano, se me ocurren muy pocos jugadores tan solventes en defensa, que creo que es su fuerte, pero después también tiene la capacidad de proyección y ofensiva desde ya. Entonces, pero bueno, lamentablemente las lesiones lo han coartado muchísimo en su carrera, pero bueno, tuvo, como decía, 3 lesiones, 2 en el muslo, 1 en el aductor, pero bueno, también tengo que decir, yo me vi algunos partidos de Real Sociedad, muy poco la verdad, les voy a decir sincero, pero había uno importante ahí contra Real Madrid y tuvo muy buenas actuaciones. Algunos igual sé que por ahí, no sé si Macea, y que seguramente esté del otro lado, vi que comentó que no le había gustado la temporada de Kieran Tierney. Bueno, capaz lo vio más, no lo sé. Pero bueno, yo igual me baso por lo que veo en Escocia y un titular indiscutido y un jugadorazo. Exactamente. Alguien que tiene el caso contrario a Kieran Tierney no es tan bueno y el físico lo respeta espectacularmente, es Anthony Ralston. No entendemos cómo pasa esto. Los peores son los que mejor físico tienen. 25 años, un jovenzazo. Parece que tiene 30. Ya no, su juego nos da un suplicio. Nos dice, no estoy para jugar más. 18 partidos jugados esta temporada. 0 goles, 2 asistencias. Igualmente, vamos a darle a la derecha que la temporada, las veces que había jugado con Postecoglou, lo había jugado espectacularmente bien. Bajó el rendimiento. Y es un fijo en la selección. No se entiende muy bien por qué. Esto no lo había leído. No se entiende muy bien por qué, dado que ni siquiera es titular en su equipo. Pero en defensa es una garantía. Lo hubiera puesto entre comillas. Dentro de todo, para un último recurso. Un último recurso para inmolarse. O sea, como último recurso te puede servir. Como último recurso. Mira, igualmente. Hay algunos que ni siquiera. No, claro. Igualmente le voy a dar la derecha a Anthony Ralston, que una temporada nos hizo dudar de si era malo o no. Sí. Nos hizo dudar de si llegó a ser bueno en algún momento. Una época muy corta. Claro, era su prime y después ya no volvió nunca más. Pero bueno. Y uno que, no voy a decir mucho, lo voy a hacer con solvencia este comentario. Ross McCrorie, jugador del Bristol City, 26 años, tiene ya su edad. El hermano de Robbie. Bueno, Ross McCrorie me ha dado las mejores partidas de Football Manager que he tenido en mi vida. Le quiero agradecer de todo corazón. ¿A Robbie? No, a Ross. ¿Ross? Ah, Ross. Mirá, la primera partida de Football Manager que he hecho con Escocia, que terminó desembocando en todo este proyecto, Ross McCrorie, mi capitán. Mi capitán, y lo terminé vendiendo por 30 millones. Lo quiero, lo amo. Bueno, es mi vida. Yo creo que le estará un poco hablando a su hermano, ¿por qué no? Porque lo quiere Aberdeen, a Robbie, y bueno, seguramente Ross le habrá recomendado, che, deja de comer tanto banco, anda a un lugar en donde vas a tener lugar, donde te van a considerar, porque se va a ir que el Ross, así que... Habíamos... que no se fue. Bueno, hablando de Robbie, nada que ver, viste, con Ross McCrorie. Los tipos presentaban a Ross McCrorie, no era el hermano. Pero Robbie McCrorie, que lo había hecho muy bien cuando era titular, pero inexplicablemente prefirió comer banca. Impresionante. Pero bueno, al final... Tampoco está gratis en el Ranger, ¿eh? No hay quien se piense. No, cobra espectacular, pero diría... Ad honorem, ¿viste? No, pero te motivaría un poquito tocar césped. Pero joven. Es joven todavía para ser arquero sobre todo, pero bueno, hablando ahora de Ross McCrorie, 22 partidos jugados esta temporada, 0 goles y una asistencia. Hay que decir que, claro, se pierde la primera temporada por osteitis. Yo tuve que googlear porque no tenía la más pálida idea de qué mierda era. Y es una enfermedad crónica en la que aumentan tanto el deterioro del hueso como su regeneración. Si hay un médico del otro lado y quiere explicar un poquito esto, yo no lo entendí. Con lo que leí, lo que busqué, o sea, es como que se recupera, pero a la vez se empeora. No, yo supongo que... No. Se deteriora también la regeneración. O sea, te rompes el hueso más frecuentemente y tarda más tiempo en regenerarse el hueso. Me cuadra. Me cuadra. O sea, básicamente, si se lesiona a los 36, no se va a recuperar hasta los 50 de esa lesión. Básicamente, si nos ponemos extremos, pongámosle. Pero ponele, si tiene una fractura de... Sí. No sé cuál es la más habitual en el fútbol, pero si tiene una fractura de tibia y tarda un año en recuperación, tal vez no llegue ni siquiera a tardar un año él, sino 2 años, pongámosle, 1 año y medio. Eso. Me gusta la seriedad. Se vuelve frágil el hueso. Se vuelve frágil el hueso. Fuera traumatólogo. Tengo familia de médicos. Yo puedo decir. Yo también tengo pediatra. Y bueno, arriesgate, loco, arriesgate. Arriesgate. Yo me estoy arriesgando. Soltá el balón. Bueno, si hay un médico del otro lado, si hay un médico en la sala. Tal vez nos dice, no, va a tener huesos de vibranium, nos va a decir. Y bueno, ¿qué hacemos? Yo dejé mi interpretación, Pablo dejó la suya, en todo caso, digo, por es más entendible. Luego sí jugó con regularidad, después de esos 6 meses fatídicos que tuvo sin jugar, sin pisar césped. Fue importante para su equipo, que terminó en mitad de tabla, el Bristol City en Championship, ¿no? Un equipo bastante humilde, en una categoría muy competitiva. Y jugó tanto de carrilero derecho como también de lateral derecho en una línea de 4. O sea, está acostumbrado, en Escocia va a jugar, como lo vimos en esta semana que pasó contra Gibraltar, de carrilero derecho, pero también en una de esas sí hace falta, que no creo, porque hay 1000 millones de centrales, ya se los enumeramos, pero... Si tardamos más los centrales en explicar todo el anticipo. Media hora, todavía no hablamos de los mediocampistas, pero son 2 o 3, no pasa nada. Steve Clarke. Es terrible, esto es terrible, boludo. Pero le decía a Ross. Bueno, ¿querés que pasemos ya a los centrocampistas? Más picadito, quizá, ¿no? Pero, seguimos con los centrales. Bueno, creo que hay más centrales todavía. Ahora Clarke. No. Vamos con los reservas. Y eso que sacó a uno, sacó a Southard. Si no tenía uno. No, encima teníamos que hablar de Southard, imagínate, me mato. No. Vamos con los mediocentros por fin, conocidos. Ahora sí. Callum McGregor, Celtic, 30 años, ya sabemos todos. Un crack, un ídolo, un máquina, 45 partidos, 2 goles, 6 asistencias. Esta temporada tuvo algunos problemas de lesiones y el Celtic lo sintió demasiado. Pero sabemos que cuando está presente en el Celtic, sea de Postecoglou, sea de Brendan Rogers, sea de Neil Lennon incluso, imagínate lo bueno que es. es fundamental. Es un jugador que te mueve todo el juego y te genera cada jugada de peligro en el equipo. Algo que también ha trasladado muchas veces al equipo de Steve Clarke. Así que, sí, importantísimo. Importantísimo. Titular indiscutido para mí. Sí, para sí, mí. Sí. Sí, sí, sí. El siguiente, otro que no entendemos qué hace acá. Ryan Jack, otro chaval, pasé grupo. Nada de llamar a jóvenes como promesa para foguearlos. No, pero a Ryan Jack, a ver, años. Si hubiera tenido un físico como el de Ralston, probablemente estaríamos diciendo el mejor centro del campo que podría meter Escocia hace 3 años, pongámosle, 3 años. Carlos Magreo, Ryan Jack, si tuviera el físico de Ralston, claramente. Pero no, Ryan Jack, pobre, se lesiona cada 2 meses. Terminamos jugando el otro día contra Finlandia. El doble 5 fue ese. Que, ojo, miren, 22 partidos jugados, dice. 2 goles, sí, 0 asistencia. Pero, ojo, no se dejen confundir. Es un gran Hanley 2. Porque jugó demasiado poco. Solo 11 partidos de liga jugó. Claro, porque ahí se suman los de Champions. Sumó mucho en Europa, en rondas previas antes de lesionarse. Tuvo una lesión, se volvió y se volvió a lesionar. Se resintió. Y después al final de liga otra vez se lesionó y ya ni siquiera pudo terminar la temporada. Y así todo nos sorprendió que esté en la convocatoria de Escocia. Pero bueno, es un fijo. Y también hay que ser bueno, es un gran jugador. Incluso digo que lo extrañó mucho el Rangers esta temporada. Sí. Pero bueno, ya hay una edad, ¿no? Los años 90. A ver, sinceramente, ver a Ryan Jack cuando está sano es un espectáculo. Es un concierto y una obra de arte. Pero pocas veces está sano. Vamos con jugadores, eso me molesta, vamos un poco con jugadores que no han ni jugado tanta temporada. O sea, exactamente. Ryan Jack no jugó, Liam Cooper hizo lo que pudo. No, y encima jugadores que tienen mala suerte que antes de la Euro se lesionan. Louis Ferguson. Cagan. ¡Qué cagada! Pero bueno, vamos con uno que es tu protegido. Vos. Es tu amado. Sí, te quiero hablar bien de él, te quiero escuchar hablar bien de él. Con Stuart Armstrong. Stuart Armstrong, no. Vamos con esto, gente. Scott McTominay, que esta temporada, tengo que decirlo, voy a admitirlo, aunque visualmente me genera un poco de algo, pero es que marca goles, boludo, marca goles y genera peligro en ofensiva. Yo creo que tenía que haber sido delantero, no centrocampista, porque si no... Como dice el Bambino. Exactamente, 43 partidos... No era delantero. Nunca fue delantero. Nunca fue delantero, Bambino, yo te amo, Bambi. Pero tendría que haber sido. Jugó 3-4 partidos porque se había lesionado uno y me lo metieron de 9, metió algún gol. Y quedó para la historia que nunca fue delantero. Central tampoco. Es mediocampista. Bueno, con Steve Clarke eso es relativo. Fue su mejor temporada goleadora a pesar del contexto, porque digamos que el Man United era un rejunte de cosas mal hechas. A pesar del contexto, marcó dobletes ante Brentford y Chelsea que significaron ganar ambos partidos. Hay que decir que Scott McTominay esta temporada ha jugado bien y ha marcado goles. Así que... no hay nada. 10 chicharros. 10 chicharros y los suyos también con la selección escocesa. Bueno, en fin, no hay mucho más que decir. Billy Gilmour, 22 añitos del Brighton. Debutó en los amistosos previos a la Euro pasada en la selección. Sí. Ha corrido agua debajo del puente, la verdad. Lo ha hecho muy bien. 43 partidos jugados esta temporada. 0 goles y 1 asistencia. Pero bueno, no, es un jugador de corte y de salida del fondo. Poco está cerca del área, es jugador de distribución, por eso esas estadísticas. En un equipo también que no brilló mucho esta temporada, con ¿cómo se llama el muchacho este, del Tano? Roberto De Zerbi, que no continúa la temporada que viene, así que hay que ver quién viene y qué va a hacer con Billy Gilmour. Ahí va a estar cuando llegue Dean Smith. No, bueno, no, por favor, no, no. No, Neil Warnock. Uno peor que el otro. Sí. Harry Redknapp. Bueno, fue la temporada de consolidación de Billy, jugando de titular y alcanzando los 30 partidos de Premier League, de 38. Jugadorazo. O sea, no hay nada que decir. Jugadorazo. Llega con mucha experiencia. Ya lo había hecho muy bien en aquella Euro pasada, jugando contra Inglaterra. Con 20 años jugando de titular en el 19, centro del campo como pivote, al lado de Carlos Magreo. No, la rompió toda, y bueno, es una de los jugadores clave de esta selección, y no estoy exagerando. Mira, a esta altura de 47 minutos le pido a la gente que te haga consideración que no voy a poner más animaciones a esta altura. O sea, no estoy por meter animación en este video. Jódanse, fotos, una foto por cada jugador. Déjense de joder. Hacé una cosa. Por línea ponés el mejor. Tenés que elegir. Ah, perfecto. Encima lo decimos después de poner 30 centrales ya. y dos centrocampistas. No, ¿por qué? No. Bueno, bueno. En todo caso, pone defensores, pone una foto sola, pone el arquero, pone Angugan, pone una foto de encima... un defensor que te guste y después de arriba puedes poner alguno más. Claro, pero encima, en chiquito y sin transición. Nada de disolución, nada de eso. Así, la imagen aparece de una y se desaparece. Sí, chao. Si quiere que aparezca acá abajo. Ahí está, exactamente. Sí. Nah, igual ya está ahí Robertson y está McGinn, así que ya estamos bien acompañados. No hay problema. Ya está. Ahora sí vamos con un jugador que probablemente ha sido de lo mejor que le ha pasado en al contexto de Escocia, de la selección escocesa, esta temporada, como es John McGinn. John McGinn del Aston Villa, un super Aston Villa de Unai Emery, que ha encontrado el mejor rendimiento de John McGinn, a pesar de no estar en una faceta mucho más... con más llegada al arco, ha marcado goles, 9 goles, 4 asistencias, y ha encontrado el mejor rendimiento de Unai Emery para el pavo McGinn. 53 partidos jugó esta temporada para meterlo en Champions al equipo villano, ha sido el capitán esta temporada y obviamente alcanzó las semis de Conference esta temporada, que había perdido contra los Olympiacos, ¿no? Sí, perdió contra el ganador justamente. Así que, sí, muy buena temporada de los villanos. Y muy buena temporada de McGinn. Vamos a Stuart Armstrong, el jugador del Southampton, 32 añitos, 45 partidos jugados esta temporada, 6 goles y 7 asistencias. Comenzó 33 partidos de los 42 de liga. Ahí tenés el dato, son 42 de liga, ¿no? 46, no me acuerdo, del Championship. 42 creo que son. No, son 42, son 42. Sigue sin ser la mitad de lo que había dicho, así que para mí está bien. Y en el equipo de Russell Martin, un escocés. Que en algún momento podamos hablar de él, porque ha tenido una gran temporada y está empezando a hacerse notar como entrenador del fútbol de elite, ¿por qué no? Y ha sido importante Stuart Armstrong en este ascenso, ha jugado muchísimo, claro, un poco por ahí no jugó tanto en Premier League, porque ya por el nivel no le termina de dar ya con su edad, pero bajó a Championship y destacó mucho. Te voy a decir que Armstrong se está convirtiendo en una Delta Rap, pero no de mala manera. Es un tipo que juega espectacularmente bien, pero sí que a veces no le da tanto al nivel en Premier, pero en Championship no. Es una locura, tipo. Es una demencia. Hablando de entrenadores, hay que hablar también de nuestro querido David Moyes. Que nuestro querido David Moyes se va del West Ham. ¿A dónde se va a ir? ¿Al Aberdeen? Ojalá. Y para mí está esperando el lugar en... ¿Dónde puede ser? Que no sea el Brighton, por favor. El Brighton no, pues nos mata a Billy. Billy no vuelve a jugar un partido en su vida. No vuelve a jugar. Está esperando agarrar la selección escocesa. Pero bueno, estoy comandante. Eso sí me gustaría, ¿eh? No te voy a mentir. Eso sí me gustaría. Olvídate, ¿y quién va a agarrar si no? Pero, o sea, defiende bien, pero encima contraataca con ganas. No como Steve Clarke, que a veces le da una gana de morirse cuando quiere contraatacar. Pero vamos con otro que le da ganas de morirse cada vez que juega con el Norwich, como es Kenny McLean. Kenny McLean, me están tocando todos los que odio prácticamente. Sí. Pero bueno, 32 años me parecen eternos ya. 52 partidos esta temporada, no entiendo cómo aguantó tanto. 2 goles, 5 asistencias, titular en todos los partidos del Norwich, por algo será. Lamentablemente se quedaron en las semis del playoff ante el Leeds, luego de quedar sextos en Championship. Exactamente. Y yo veo una relación acá, ¿eh? Veo relación entre quedar sexto y Kenny McLean. Yo veo una... Fue importante Kenny. Le renovaron contrato este año, ojo con Kenny. Importante. En fin, invito a la gente... Pues muchos nos pedían el video de previa de la Euro, que yo le decíamos, esperen que esté la lista definitiva y lo vamos a hacer. Así que bueno, este videito va a durar 1 horita y pico. No, hijos de mil, pongan like, suscríbanse, porque estamos comiendo los 52 minutos de esto. De hablar de Kenny McLean. Sí, es verdad. Pero bueno, no hay una Eurocopa todos los días tampoco. No es que estamos haciendo previa de Eurocopa. Después estamos. No, la próxima voy a agarrar a un suscriptor al azar y que edite el video él. Yo no pienso hacer 52 minutos. 40 minutos, después hablamos del David Martin. Entonces, una Eurocopa quizás merita. No, te propongo una siguiente. Incluso acá, producción en vivo. No, solo poné la foto esa que te pasé, que es la de la estadística al principio. Y después no ponga imagen. Ya está, ponele hijo de puta, vos te das cuenta que sos un hijo de puta. Esto ya es más un podcast. Esto ya incluso lo puedes subir en Spotify si querés. Vamos con uno que te gusta muchísimo a vos. A mí también. Pero ¿por qué te tocan todos los buenos ahora? Puta madre, no puede ser. A mí. No, a vos te tocó Scott McTominay. Yo no me dije nada. ¡Por eso! Ryan Christie, el jugador del Bournemouth, 29 añitos, que también, ya tiene 29 añitos. Hay muchos de estos jugadores que para la próxima Euro ya están viejos. Hasta los 26 estuvo con el Celtic, imagínense. Que encima lo pedíamos hace mucho que salga del Celtic, pero es que no llegaba la oferta, la mejor oferta. Y le llegó justamente la oferta del Bournemouth. Así que contanos, ¿no? Así que 43 partidos jugados, un gol y 5 asistencias. Parece poco, pero ¿qué pasa? A ver, jugó 75 partidos de Premier League. Siempre fue, por lo que lo conocemos, verlo en el Celtic. Extremo era. En selección escocesa media punta. También extremo. Claro. Pero esta temporada ni ahora dijo, ¿por qué no? Un doble pivote ahí con Cook. Vamos a ver cómo funciona. Y el chiste de Let Me Cook no lo voy a hacer de vuelta, pues ya lo hice, no me acuerdo en qué momento. No, repetir el chiste ya es bajísimo. Pero nada, bueno, no sé si querés vos profundizar. Yo sé que sos un gran amante de Christie y de lo que hizo Anthony Ralston. Es que, a ver, a Christie me encanta desde del Celtic, digamos la verdad. El único que sacaba la cara por Neil Lennon, hay que decirlo, y también, bueno, David Turlough. Pero McGregor. Y McGregor también. Pero Ryan Christie ha tenido un desarrollo como jugador impresionante, porque pasar de posiciones tan ofensivas, un poco como le pasó a Callum McGregor, pero pasar de posiciones tan ofensivas, donde tú lo que necesitas hacer, primero no son labores defensivas, y sobre todo tenés que tener una faceta de creación, pasar a una faceta de destrucción como es el doble pivote, al lado de Cook, que Cook tampoco es un centrocampista ultra defensivo. Pero es más defensivo que él. Un poquito más, pero es como le estás agregando otra capa a un jugador que lo hace muchísimo más completo, y me parece que la evolución en el mejor momento de su carrera, que son los 29 años, que ha tenido Ryan Christie es buenísima, y me parece que obviamente después de los partidos que vimos se merece un poquito de varios minutos en esta Eurocopa. Vamos a lo delantero, que para suerte de ustedes... No te puedo creer, no te puedo creer que me toca a mí. Y la longevidad de este video... No. A mí me va a tocar, quédate tranquilo, si lo acabas de hacer vos a Ryan Christie. No, lo dijiste vos. A mí me toca. ¿Lo dije yo? Ah, verdad, tenés razón. Me toca a mí, ¿viste? Mirá, si te haces el boludo, pasado de largo, no me he dado cuenta. No. Mirá, es que mirá cómo me toca. Este tipo, mirá el otro que sigue, que me toca. Mirá el otro que me sigue, que me toca. Es importante el que te sigue después. Nos trajo acá también. Más o menos. Vamos a hablar de... James Forrest, Jamie para los amigos. Hay que decir, tengo que decir la verdad, es un jugador que cuando estaba Neil Lennon era epiquísimo, cuando estaba Brendan también, y hay que decir que esta temporada le he pegado bastantes palos, pero las estadísticas terminan avalando que ha recuperado muy buen nivel, a nivel de presión, a nivel de creación de juego, a nivel de ataque en área rival, sobre todo con tiros a puerta, asistencias por 90 minutos... Ha jugado muy buenos partidos esta temporada con el Celtic a sus 32 años, que sigue siendo joven a las edades que ahora nos estamos estandarizados en el fútbol actual, pero es verdad que no esperábamos que Jamie Forrest llegara a este punto de su carrera con una segunda revitalidad, sobre todo después del periodo complicado que había pasado con Ange Postecoglou, así que merecida esta llegada a la Eurocopa, con 7 goles en 18 partidos, 7 goles y 6 asistencias. Impresionante. Nada mal lo de Jamie, que se mete también por la ventana en esta Eurocopa. Y el siguiente es Lawrence Shankland. Lawrence Shankland, que esta temporada con el Hearts y con sus 28 añitos ha tenido probablemente una de las mejores de su carrera, que compite con la anterior quizás, pero probablemente sea esta la mejor. Si bien el video anterior, no sé... Capaz que viene este primero y después viene el otro, pero digo... Cabe recalcar que los expertos de fútbol escocés, Pablo y Facu, dijeron no va a marcar esa cantidad de goles, no, imposible. No nos quemé, ya pasó. Si que ven el video de predicciones, de reacción a predicciones, listo, ya está. Listo, ahí queda todo. Somos expertos del fútbol escocés, cabe aclarar. Sí. 47 partidos jugados esta temporada, 31 goles. Impresionante. 4 asistencias, contando todas las competiciones. Una temporada, bueno, que los adjetivos están de más, ha hecho que pelee por ser el 9 de la selección, que probablemente lo sea como titular, y que bueno, que en Escocia también estén interesados, o suene que el firm lo quiere, bueno, la verdad que, o equipo de Championship, o alguno, ¿por qué no?, de Premier League. Va a haber rumores dando vuelta todo este verano, los hinchas del Hearts van a estar comiéndose las uñas para que se quede y que juegue en Europa la próxima temporada, pero bueno, veremos si es titular en la Eurocopa. Pinta que sí, pinta que sí. Ahora me toca uno a los que nuestros queridos amigos de la media inglesa le pegaron un palazo diciendo que no tienen que sacarlo del club porque tienen que buscar otro delantero, hay que decirlo. Muy malo nuestros amigos de la media inglesa. Pero Che Adams ha tenido una buena temporada en esta vuelta del Southampton a la estaba por decir Premiership, sería rarísimo, a la Premier League. 46 partidos, 18 goles, 4 asistencias, una participación directa de gol cada 2 partidos en Championship, ha marcado un gol cada 145 minutos. Y bueno, sí, a ver, en esta Eurocopa, teniendo en cuenta que Lawrence Shankland se ha perfilado como el titular, puede ser una opción desde el banquillo para abrir oportunidades que tal vez no pueda encontrar el mismo Lawrence Shankland, porque tiene otro tipo de movilidad, tiene otro tipo de características de juego, así que va a aportar muy bien en esta Eurocopa para Steve Clarke, seguramente. En algún momento se pueden complementar bien si es necesario, porque quiera buscar un resultado. Shankland y Che creo que pueden jugar muy bien, porque Shankland es más de área, aunque tiene sus habilidades para asociarse, y después Che se puede tirar un poco más a un costado, así que bueno, dejo también esa opción. Y vamos al último de la convocatoria. ¿Eh? Estamos llegando a la hora, Una horita. Y bueno, una horita, estamos hablando acá de la previa, de la selección de Steve Clarke, para que después nos deleite con un fútbol, ¿viste? Uno analiza, ¿viste? Una hora para que dure 10 minutos el pendejo, ¿eh? Terrible, boludo. Una hora de previa. También hay muchos jugadores de esto que por ahí no hemos hablado en la temporada, sobre todo los que juegan fuera de Escocia, entonces a veces también está bueno eso para hacer un poco de repaso por fuera del Euro. Y se metió también por la ventana, y lo conocíamos de golpe. Claro, salió y arrancó. De golpe apareció en la convocatoria, como que de golpe apareció un extraño y dijo, ¿y este qué limpia? ¿Qué hace acá? ¿Que le acomoda la ropa? No, es compañero de ustedes, le dijo a los muchachos. Va a jugar al fútbol. Luis Morgan, el jugador del New York Red Bull. A ver. Ojo, viene pasado de revoluciones, y es rápido. Yo lo entiendo. Vos venías jugando bien en el Celtic, te podías perfilar para ser un jugador que dé el salto en Europa, pero te ofrecen ir a New York. Todo pagado. Te ofrecen buena plata. Estás viviendo en Manhattan. Estás viviendo, pero de la buena. Yo me iría también. Yo voy. Esta temporada 16 partidos jugados, 9 goles, 3 asistencias. Son muy buenos números. Después está la valoración que hace cada uno de la MLS. Pero bueno, yo dejo acá. No, bueno, pero venía siendo de los mejores jugadores hace varias temporadas de la MLS. O sea, tampoco es despreciable. Está Giorgio Giacomakis en la MLS, que cabe aclarar. Y el ahora se fue al Cruz Azul. Tali Lavada. Todavía. Está tu amigo, vive. ¿Cómo se llamaba tu delantero de la verdad? Ya no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba. Cristian Ramírez. ¿Sigue estando jugando? No, bueno, pero había venido de... El señor Cristian Ramírez de la MLS, así que... Bueno, solo jugó un par de partidos amistosos con Escocia para Alex McLeish ante Perú, que jugó 18 minutos, y México 10 minutos en el 2018. O sea, previo a la hecatombe de McLeish y que la llegada del comandante Steve Clarke. Salido del St Mirren, jugó en el Celtic, también pasó por el Sunderland en un préstamo, y después jugó en el Inter de Miami, se quedaba un tiempito más y jugaba con Messi, ¿no? Luis Morgan Messi era... Fantasía. Es más potente que Teo Ver Messi en la Copa América, claramente. Y mirá, faltó uno. Ahora claro, no había pasado la página, pero nada, para completar eso, que jugó rapidito, viene a reemplazar a Ben Doak, es muy similar de característica. Pero bueno. Exactamente. Tommy Conway del Bristol City, 21 años, 43 partidos, 12 goles, 1 asistencia. Bastante buenos números, hay que decirlo. Sí. Con 21 años, todo cabe aclarar con la edad. Tuvo algunos préstamos en equipos menores, pero en el Bristol, se vio lo mejor de él. Sobre todo en las últimas temporadas, ya que el anterior había marcado 12 goles también en 38 partidos. Así que, buena adición y a ver qué pasa con Tommy Conway, Muy joven, ya tuvo unos minutos con Finlandia, haciendo su debut en la selección mayor. Venía jugando la sub-21, había marcado algunos goles, incluso la semana pasada contra Turquía. Metió un buen cabezazo el otro día contra Finlandia, que el arquero la sacó muy bien. Así que, bueno, veremos. Yo creo que va a ser una de las opciones, un revolucionario para meter en el segundo tiempo si hace falta un poquito ahí en ataque. Y bueno, hasta ahí la convocatoria. No mucho más que decir. Después podemos hacer rápidamente, para no extender mucho el repaso estuvimos en directo, ahí pueden ir a ver 4 horas de directo analizando los partidos con Kiribati y con Finlandia. En el primero hubo más rotación que en el segundo, y no mucho más para decir. El primer gol de Christie con Che Adams, que marcaron. En el segundo marcó ahí un golcito en contra, ¿cómo se llamaba? El central ese malísimo que tenía Finlandia. Y después el gol de Shankland. Sí. Jodó. Tiré la planilla, la tiré. Jodorowsky o algo así. Pero importante que haya marcado Shankland para llegar al Euro con destapado de gol con Escocia. Sí. Y después no mucho más para decir. En el segundo partido hubo algunos, ya mucha rotación en el tramo final, porque Steve Clarke aprovechó a poner alguno de los pibardos, como para divertirse, y alguno dejarlo descansar. No hay que dejarse guiar tanto por ese empate de Finlandia, aunque se pudo cortar la racha de tanto tiempo sin ganar, como comentábamos, contra Gibraltar. Y no sé si a vos te queda algo más por decir sobre estos partidos que estuvimos ahí analizando en directo. Así. A ver, el partido contra Gibraltar fue un tostón, hay que decir la verdad, todo se ha dicho. Y el partido contra Finlandia, hasta el gol en contra. También. Uf, se atragantaba, pero muy típico de Steve Clarke, y lo había dicho con Salva. Creo que era el partido contra Gibraltar o contra el partido, no me acuerdo. Mucho balón tuvo esta Escocia en esta fecha FIFA. Claro, eso, cuando no estaba en el planteo más cómodo, que es cuando tiene balón Escocia no sabe qué hacer. Pero también hay que decir que Steve Clarke, una vez que destapa la cañería del gol, empiezan a caer goles y después quiere tapar un poquito otra vez y bueno, empezará a repeler a destacar no jugó Scott McTominay en ninguno de los dos partidos. No. Parece que está un poco físicamente complicado. Yo creo que para mí está sano por lo que uno sabe, pero bueno, se ve que lo habrá querido cuidar un poco más, porque en la lógica es que sea titular. De hecho ya vamos metiéndonos en el debate del 11, no sé si cómo querés que lo hagamos en conjunto, cada cual quiere dar el suyo, vamos a hacerlo en conjunto porque tal vez hagamos lo que creemos que va a poner Steve Clarke para no entrar en debates de no, porque claramente yo jugaría 4-3-3, basculaciones, laterales ofensivos, invertidos incluso, o sea, acá ya como... No tiene sentido, porque después estamos debatiendo 2 horas, ¿viste? Si tiene que jugar Louis Ferguson, que ya ha pasado, y después venía Steve Clarke y no lo pueden ni a tirar el corner. Pero ni en pedo. A ver. Angugan, sí. Línea de 5 en el fondo. Sí. Por izquierda vamos Robertson, Tierney, Porteous o Hanley. Ahora lo debatimos. Si fuera por mí, Porteous. Jack Hendry. Y acá Ralston o McCrorie. Ralston o McCrorie, cualquiera de los dos. A mí me gustaría McCrorie. A mí también, pero va a jugar Ralston. Claramente. Y en el centro, yo quiero que juegue. No descartes a Greg Taylor de lateral invertido. Sí, te pido por favor que, conociendo a Steve Clarke, no lo descartes. O Liam Kelly, de golpe ahí. Uy, no, bueno, ya la fantasía. Doble arquero. Bueno, pero pará. Y después en el medio, yo quiero que juegue Porteous, pero me parece que por el otro día lo puse titular a Grant Hanley para darle minutos, y tiene pinta que es porque... Si es mínima... O sea, nosotros no damos la inteligencia de Steve Clarke, pero si es mínimamente inteligente, si sobrepasa el 80 IQ, pones a Ryan Porteous en este tipo de partidos. Pero... Bueno, no sé si contra Alemania, porque lo habíamos hablado el otro día, porque si te estás por replegar mucho, puede ser que te sirva Grant Hanley. Pero yo pondría a Porteous de primeras, por lo menos. De primeras. Entonces, pasa que Porteous tuvo en los últimos amistosos había tenido algunas actuaciones un poco dudosas, y me parece que es por eso que puede llegar un poco a algún tipo de castigo, de reprimenda. Entonces, pero estoy de acuerdo. Claro, no, yo pondría a Porteous. Tiene cadera, eso es lo más importante, y tiene velocidad. Que contra Leroy Sané, contra Gnabry, contra Kai Havertz es lo que necesitas, porque te van a hacer un destrozo. Lo dejamos ahí, ya dijimos lo que queremos y lo que creemos que va a poner Steve Clarke. Lo invitamos obviamente que vayan dejando. No, bueno, el centro del campo no dijimos nada. No dijimos ni el centro del campo ni la delantera. Vamos al centro del campo. Ya estaba cerrando el ya me quiero ir a dormir. No, porque quiero... Sí, también. Ya no me da mala voz. Pero... no, y el centro del campo yo sí creo que va a jugar McGregor, Billy Gilmour, como los puso el otro día. Me parece bien. Sí. Me parece que es lo del proceso lo más lógico, que es lo que yo quiero y también lo que creo que va a poner en este caso coincide. Lo que hay muchas veces creo que el tema pasa. Es la doble media punta acá el debate. La doble media punta es lo único debatible. McGinn no hay duda que va a jugar, no hay duda. Por izquierda o por derecha puede jugar. Cualquiera de las dos. El otro día rotaron con Christie, por ejemplo, entonces como que podría jugar de los dos lados. O sea, puede jugar tanto de volante por fuera, si quiere tapar un poco más las bandas, o también puede jugar por dentro, como media punta con otro media punta, o a veces puede jugar en defensa por fuera y después se cierra para generar juego por dentro, para aprovechar las bandas. Claro, teniendo en cuenta Shankland, que ocupa bastante la zona central, yo creo que van a estar un poquito más abiertos en todo caso, pero John McGinn... Son movimientos que, a lo que voy, es que es lo que se ha visto y lo que se sabe que pasa. Sí, sí, muchas veces, a veces se cierran algunos jugadores para generar espacio por fuera, que son aprovechados sobre todo por la izquierda, por Tierney y Robertson. Por Ralston, pero bueno, claramente. Por Ralston. No, el otro día la de Ralston se quiso cambiar a uno y le agarró un ictus y la perdió. Y se la ganó el pibito este del Manchester City. Que por Dios, es terrible. Es pero terrible. Bueno, y después, bueno, ahí está el debate. Nos está quedando. Teniendo en cuenta lo que pasó acá. Arriba bajo a Shankland, yo creo que no hay duda. Sí. Que, más allá de lo que yo quiera, creo que lo que va a hacer, igual no me parece mal que juegue Shankland, porque metió un gol, ya metió uno. No. Pero así juega Che tampoco cambia mucho. Pero va a jugar Shankland para mí. Y ahí está la duda para mí. McTominay o Ryan Christie, que ahí hay mucho cambio táctico, porque no. A ver, si va a ser coherente, mira, si va a ser coherente con lo que hizo durante estos amistosos, va a jugar Ryan Christie, porque creo que te pueden aportar lo mismo los dos. Y Ryan Christie tiene, vamos a ser sinceros, más habilidad con pelota. Es verdad que tiene el gol, es con McTominay. Tiene el gol. Son jugadores muy completos los dos, me parece. Pasa que pero a esto voy. Tiene más gol. Igual el otro día metió un gol, Christie. Bueno, cualquiera de los que juegue, me pongo en objetivo, está bien. Hemos visto mucho a McTominay jugando en el proceso de volante derecho, con algún retroceso. También jugando de media punta por ese sector derecho. Entonces, los dos podrían... Son de características distintas, pero los dos podrían jugar en las mismas zonas. Es que, a ver, si tenemos que compararlos y decir que aporta cada uno, Ryan Christie, ahora con la polivalencia que tiene, te puede aportar en un retroceso, justamente contra Alemania, que va a ser más peligroso. En el retroceso te puede aportar defensivamente. Y tiene habilidad en el regate que tal vez no tenés con John McGinn tanto, que es verdad que mete el culo y te saca la pelota, sí. Pero Shankland tampoco. Y perdés no teniendo a Che Adams en cancha. Entonces Ryan Christie te puede aportar por ahí. Pero con McTominay tiene más. Es un jugador para el físico, para el cuerpo a cuerpo, para el desgaste. Me parece que un poquito más confiable contra Alemania. El tema es que no sabemos quién va a jugar en la defensa central de Alemania. Porque si estamos diciendo Niklas Süle. No, pero digo en la colaboración en el mediocampo, ¿no? McTominay incluso lo ha hecho Ten Hag en el último tramo. Cuando lo usó para batallar un partido. Ganó la final de la FA Cup, digo. Pero fíjate, los dos tienen las mismas características y varían en pequeñas cosas. Entonces cualquiera de los dos es... Cualquiera de los que juegue no lo voy a objetar, pero yo creo que con Alemania... también está el tema físico, eso. Si McTominay no está al 100%, es lógico que juegue Christie sin ningún tipo de duda. Claro, claro. Pero si están al 100%, yo creo que debería jugar McTominay. Pero si no juega McTominay, juega Christie, me parece lógico también. ¿Y qué creo que va a hacer Clarke? Jamie a ver, no sé. Sí, Luis Morgan. Es que hay información que no tenemos. No sabemos bien cómo está McTominay. Entonces es como que estamos también analizando un poco en el aire. Pero... Yo pensé que ibas a decir, no sabemos que también de la cabeza está Steve Clarke, pero no sabemos todavía eso tampoco... Yo creo que va a jugar Christie. Porque, teniendo en cuenta la dinámica que viene, tiene que jugar. No jugó ninguno de los dos partidos de McTominay, ni siquiera entre un rato. Algo hay que no. Pero bueno, en fin, me parece que va a jugar Ryan Christie. Que yo pondría a McTominay, pero bueno. En fin. Y si tenemos que... A ver, le estoy haciendo muy largo, ¿no? Pero primer cambio, ¿quién pondrías? Ahí es con McTominay. No, el primer cambio... Es sin dudas con McTominay o Christie, si es que se queda en el banco. Cualquiera de los dos es el primer jugador número 12. Saquémoslo a eso. Saquémoslo a ellos. Yo, si te soy sincero, lo pongo. Bueno, te juro, te pongo a Jamie Forrest. Pero por sus estadísticas. Y porque en la presión tras pérdida lo vi. Está muy bien. Y a Luis Morgan igual lo vi. Después repasé de vuelta el ratito que jugó contra Finlandia y... Tiene muchísima velocidad, muchísima velocidad. Sí, sí, sí. Tiene es que yo creo que eso en partidos como el de Suiza o el de Hungría te puede servir demasiado. Gente como Morgan, gente como Forrest, que tienen habilidad para el regate, para la banda. Y obviamente Shankland, que eso también lo puede aprovechar él. Pero no sé. En veremos. Fin, me parece que por acá podemos dejar el debate, pero les dejamos el 11 que creemos que va a poner Steve Clarke, que es fantasía absoluta. No lo voy a poner en pantalla, gente, jódanse. Jódanse, no te puedo ponerlo en pantalla. No, no. O poner, si hacerle un. Va la imagen de Opta que te pasé y va este 11 y al final y listo. Después el resto no ponga nada, que va a poner cara de gente que ya conoce la gente. Valga la redundancia. En fin, dejen el like, 1h15 acá analizando la convocatoria, trayéndole datos, trayéndole información, y la próxima vez que nos vean juntos va a ser en el mismo lugar. Exactamente. Bueno, a esta altura ya tus jefes no lo van a ver, ¿no? 1h15. En el mismo lugar, en el mismo lugar. Vamos a estar en deduzcanlo ustedes. Yo no tengo presupuesto. Deduzcanlo ustedes. Ahí está. Yo tampoco mucho, pero bueno. Eso es lo que poco más. Vamos a estar con Pablito en el mismo lugar, ahí en Cubo, que están abajo en la descripción, ¿no? las redes, y para que vayan a seguir y denle un poco de amor, dormido. Que bueno. Estás re dormido, estás queriendo... Sí, no, yo ya no doy más, son las 12 de la noche. Ah, bueno, gente, ya está. Gente, ya está. Ya está. 14 minutos de contenido. Váyanse a mí. 14 minutos. 1h14, estoy de mente. Gente, nos vemos. ¿Saben? Chao. No, Scotland no parte. Goodbye. No. Suena un extrañimiento. Bueno, nos vemos. Goodbye.